La verdad que la alegría es inmensa porque después de tantos papeleríos, tantos trámites que se hicieron, hace aproximadamente un año me llamó Alexis Rodríguez, que es el referente de apicultura de Nación, que estaba por Puan y me dijo que quería reunirse con nosotros porque sabía del proyecto que teníamos y que estaba parado. Y yo la verdad, cuando me llamó, le dije la verdad que ya no creo más en nada porque habíamos hecho tantas cosas y nunca nos había llegado, lo único que habíamos logrado es la estructura del tinglado. Y bueno, se lo puso al hombro, la verdad que queremos agradecerle a él porque fue una persona muy importante que se puso el proyecto al hombro. También queda mal que lo diga, pero quiero agradecerle a Adriana. Queda mal porque es mi señora, pero es la secretaria de la cooperativa y la verdad que le puso las pilas ella, Alejandro y Ponciano Cárdenas, fueron los que más anduvieron en el proyecto y la verdad que, bueno, ahí está. Y esto va a ser yo siempre digo que va a ser una presentación de nuestro producto al mundo, porque si llega a venir un comprador de miel y nos llega a pedir una foto o un video o llegan a venir para decir a ver dónde extractamos la miel, no teníamos algo así que en el futuro va a ser la presentación nuestra. Es una carta de presentación. Exacto. Bueno, y yo recuerdo que no hace mucho tiempo atrás se hablaba de la probabilidad de exportación, inclusive, que parecía toda una utopía. Bueno, a partir de esto tampoco se estaría tan lejos, ¿no? Y sí, ya si hablamos de exportar es algo medio complicado, pero bueno, teniendo esto que va a ser una sala habilitada en el futuro, va a ser mucho más fácil. Bueno, y a esto tiene acceso todo aquel asociado, todo aquel productor que esté asociado a la cooperativa y aquellos que se quieran asociar. Exacto, esto para los socios ni hablar, que son los primeros. También quiero agradecer a todos los socios que nos tuvieron confianza a nosotros, los que estamos en la comisión, para poder hacer este proyecto. Y también al que quiera venir de afuera a extractar o hacerse socio de la cooperativa, de paso aprovecho, el 18 es la asamblea, ¿no? El 18 de septiembre, no, el 12 de septiembre es la asamblea de la cooperativa. También invito a los socios a que se hagan presentes en la asamblea, que en realidad siempre tenemos una buena participación porque no somos una cooperativa de tantos socios, somos pocos y vienen bastante. No cabe duda que esta obra marca un antes y un después, ¿no? Sí, seguramente. Yo pienso que ya al ver esto que está en construcción, la gente se va a entusiasmar más para colaborar con el proyecto.